Maurizio López parlerà sui grandi progetti economici che minacciano al popolo amazonico. Lui è nato in Messico, ha un master in social sciences con menzione di sviluppo territoriale. Ha fatto anche studi in teologia latinoamericana, sviluppo umano, sviluppo organizzativo e accompagnamento spirituale. È stato presidente mondiale della comunità di vita cristiana, CVX, e segretario esecutivo della rete ecclesiale panamazonica, o REPAM, e membro del Consiglio Sinodale di Papa Francesco per il Sinodo per l'Amazonia. A lei la parola, Maurizio. Muchísimas gracias, Padre Prem, y un agradecimiento a la Universidad Gregoriana por esta invitación. Tenemos que comenzar con una constatación. El mundo está roto. El mundo está llegando a límites que pueden ser irreversibles. Así que cualquier cosa que se diga, independientemente de nuestras categorías ideológicas o de pertenencia nacional o cultural, tienen que pasar a segundo término. Hay mucha gente que reacciona desde sus ámbitos de trabajo eclesial, gubernamental o desde el territorio, que pretenden responder desde categorías parciales, y eso no resuelve ni cambia una situación de quebranto posiblemente irreversible. Quiero iniciar con esta imagen, que es una imagen, creo que es también fuerte. Las manos que cuidan, que protegen, manos de mujer, que quieren que haya vida, pero manos desgastadas, maltratadas, también lastimadas. Y una frase del pueblo maya en el libro sagrado del Popol Vuh: arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Es absolutamente esencial volver a la raíz de la identidad, del hecho mismo de ser humanos, para lograr esa fraternidad perdida, y también de reconocer a los pueblos originarios en su verdad, sin idealismos, pero sin folclorismos, y desde ahí afirmar sus raíces, su historia, su propuesta, sus dolores, pero también sus anhelos. Pierre Teilhard de Chardin decía desde el año 1955, cada elemento del cosmos está tejido con los otros. Es imposible romper esta red. El universo se mantiene por su conjunto. Entonces, insistir que este llamado de la encíclica Laudato Si y del sínodo panamazónico no es para levantar la mano y señalar con el dedo responsables, sino hacernos cargo de la responsabilidad en común de esto que no da más. El Papa lo ha dicho con todas sus palabras: este sistema no da más, este sistema mata, produce descartados, y además es un sistema que tiene causas estructurantes que tampoco podemos taparlas ni simplemente quedarnos en el imaginario bello de esta realidad. Quiero dar algunos datos que creo que son absolutamente necesarios. El problema medioambiental, por lo tanto el problema de la Panamazonía, no es escasez de recursos. El problema de la pobreza en nuestro mundo no tiene una solución extrayendo más recursos para supuestamente distribuir mejor estos elementos. No es este el problema. El problema tiene un nombre y se llama inequidad. No hay otra manera de explicar. Podemos tener otros 3 planetas, 5 que no existen, y hoy estamos consumiendo 1.6 planetas, el equivalente a 1.6 planetas, ya podemos tener 4 o 5 más. Esta lógica de consumo, de acumulación y de inequidad es lo que produce una imposibilidad de futuro. No es posible que queramos decir que hay que seguir extrayendo para poder salir de la pobreza cuando 26 familias tienen el equivalente
a los mismos que lo tienen el 3.500 millones de personas. El 50% del planeta más pobre tiene el equivalente a 26 familias. Entonces, cuando nos dicen que es un tema de seguir extrayendo para que salgamos de la pobreza, ahí no está el asunto. 1% de la población planetaria, según cifras de Oxfam de hace año y medio más o menos, tiene hoy 99% de la concentración de la riqueza. No hay planeta que aguante si no hay una mirada sistémica de esta situación. Otros datos que son, creo yo, como muy, muy relevantes. Estamos hablando de 800 millones de personas en situación de hambre. Es catastrófico. Pero es más catastrófico que hablemos que al mismo tiempo se desperdicia entre el 30 y 40% de los alimentos producidos. Es un tema de voluntad humana, es un tema incluso de logística. Tenemos capacidad para pensar en conquistar otros planetas y decir que vamos a fundar un nuevo espacio colonizado, cuando aquí, ahora, tendríamos las condiciones de poder hacer una diferencia. Es un tema realmente de voluntad global y de incapacidad de ver los límites que tenemos enfrente. Y luego, por otro lado, también toda esta megaproducción, cuando hablamos de megaproyectos en la Panamazonía, monocultivos, sobre todo de soya, diciendo que este es un tema para alimentar el planeta, 40% de alimentación ahora se desperdicia. Otra vez tiene que ver con un tema de inequidad, concentración y desigualdad. Entonces, aquí hay un llamado fundamental. Insisto, no se trata de apuntar con el dedo y simplemente decir quiénes son responsables, pero hoy, sin ideologías, por favor, el planeta está llegando a su límite. La huella ecológica, todas nuestras acciones humanas sobre el planeta, ya está traspasando lo que la capacidad de carga del mismo puede. Todos los acuerdos de París, seguro Tomás nos hablará un poco más tarde de eso, los mejores escenarios, los más optimistas, están lejos de ser logrados por falta de voluntad. Y veíamos respuestas en la COP21. Si no sacan el tema de derechos humanos de la discusión, no firmamos acuerdo. Que no se metan con mi manera de resolver los asuntos de derechos humanos. O si no firma el otro que contamina más que yo, yo no firmo. Agradecemos la voluntad de buscar estos acuerdos. Pero esto no tiene que ver con defendernos unos de los otros o de plantear cuestiones solamente ideológicas. Es que el mundo se está quemando. Y los pueblos originarios, lejos de una visión folclórica, son quienes en los últimos sitios siguen resguardando. Esto está probado. Uno ve las fotos donde están las tierras demarcadas de los pueblos originarios. No son santos ni ángeles, somos igual delimitados todos. Pero la manera de proteger sus territorios, la flora, la fauna, la biodiversidad, frente a ese modelo de excesivo desarrollo, no tiene punto de comparación. Hay una relación distinta del sujeto con su entorno, con la tierra, con la espiritualidad, con muchas limitaciones también, si se quiere, como todas, ¿no? La Iglesia, ¿quién es para hablar de limitaciones cuando también, como ha dicho el Papa, cometió terribles errores históricos en su proceso también de colonización, pero al mismo tiempo permanece en el territorio? Los pueblos indígenas, cuando consultados con el sínodo, decían: nos duele la historia de la Iglesia, queremos que se mantenga ese pedido de perdón, pero el Papa nos representa, porque está afirmando nuestra identidad, nuestra riqueza, y queremos que permanezcan con nosotros. Queremos que caminen con nosotros también en nuestras búsquedas, reivindicaciones y luchas, dialogando con los gobiernos de una manera serena, pero transparente. Datos entonces, como ya les decía, acceso al agua. Yo, es una anécdota, sé que no hay mucho tiempo, pero estando en Manaus, con un equipo intercongregacional, el equipo itinerante, que además ha sido muy determinante para esta visión panamazónica, comenzó con los jesuitas y muy pronto sucedió ese gesto de abrirse, porque la realidad es tan compleja. A escasos 200 metros del río Negro, del río Mar, que después se conecta con el Solimoes para hacer el Gran Amazonas, la cuenca hidrográfica más grande del planeta, a 200 metros de distancia, las condiciones de inmundicia más fuertes que yo he visto en mi vida en Manaus. Los niños jugando, perdonen la palabra, pero en su propio desecho, más claro, en su propia mierda. Estaban abajo, enfermos,
el agua que bebían era realmente a 200 metros del río. Este no es un problema de acceso a recursos. De verdad, es que el río estaba ahí, a un lado, y estas personas estaban en esta situación. Dolía el corazón de verlos ahí. Los peces, por la materia orgánica en descomposición, tenían que salir del agua para poder respirar, vivir. O sea, son cosas que uno va viendo y diciendo, algo está mal con este sistema, ¿no? Es lo que el Papa llama cultura del descarte. Y claro, la Amazonía pasó del patio trasero a Plaza Central. Es un territorio codiciado y disputado por múltiples frentes. En el pasado, incluso la visión era, es una tierra abandonada, vacía. Es una tierra que tiene que ser de alguna manera colonizada, conquistada. Y verdad, el legítimo derecho de personas de poder salir de situaciones de pobreza, se entiende. Pero esta idea de que era espacio vacío, que no le pertenecía a nadie, sigue produciendo muchos daños. Hay pueblos que viven ahí. Hay además dimensiones culturales y espirituales que no comprendemos. Hay situaciones incluso genéticas, que quizás sean la cura y la posibilidad de salir del mañana, pero también ahí hay muchas farmacéuticas interesadas en patentar los conocimientos, lo que se llama biopiratería. No todas, no estamos generalizando, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. El bioma amazónico tiene 9 países que hacen parte de él. Es importante, y la Iglesia, por favor, respeta profundamente las identidades, las soberanías. Ha habido algunas reacciones de gobiernos, creo yo, desenfocando el problema, la Iglesia opositora, la soberanía nacional en riesgo. El asunto nos está gritando, el país no da más, la inequidad no da más. No es un tema que se puede asociar a la Iglesia como opositora. Si acaso la Iglesia es un prisma de lo que está pasando. Y qué bueno, para que también sirva de puente para generar diálogos honestos y realistas, porque o salimos todos de esta o no salimos. Y los pueblos rechazados, discriminados, siguen siendo los mayores guardianes de estos territorios. Sin idealizarlos, no estamos haciendo una cuestión de sin pecado. Deforestación, mucha gente dice, pero es que los pueblos también deforestan. Sí, es verdad, pero compare una gran maderera internacional con una pequeña población, lo que saca para consumo y para venta, no tiene punto de comparación. Los dos temas hay que tratarlos. La encíclica Laudato Si señala los dos elementos, pero hay dimensiones, y la dimensión del problema nos pide a tener criterios claros. Datos hidrográficos, este es un dato que siempre utilizo aquí en Roma, y la Amazonía, ¿qué tiene que ver conmigo? Ojalá hubieran estado presentes también miembros de los pueblos originarios. Durante el sínodo volveremos aquí y habrá presencia en varios espacios que esperamos que acompañen para experimentar con los pueblos. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Así sea desde el mero modo funcional, y que este mundo nos enseña a decir, lo que me das yo doy, 20% del agua apta para consumo humano no congelada del planeta se produce en este frágil sistema. O sea, 1 de cada 5 vasos de agua que tomas tú, yo, se le tiene que agradecer a la Amazonía. Si no tiene que ver conmigo, entonces vamos reduciendo también el consumo de todos estos elementos. No son servicios ambientales, son bienes de la creación. La diversidad, 1/3 del stock genético del planeta, especies de mamíferos, de pájaros, peces conocidos, y sobre todo una función esencial. Ustedes ven en este mapa los puntos en los hemisferios donde están los desiertos. Miren abajo de la Amazonía, detrás de los Andes, el desierto de Atacama, en África el desierto de Kalahari y en Australia, desierto de Australia. ¿Qué pasa en la región de todo el sur de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay que no es un desierto? Para entender, todo está interconectado. Que el Amazonas tiene en su conexión con los Andes un sistema de producción de agua profundamente frágil, como una bomba de agua,
que evapora el agua del océano, con los vientos se distribuye, también los bosques van captando y produciendo este sistema vivo, y en los Andes se distribuye para poder permitir que haya estas tierras fértiles. O sea, que en Sao Paulo, cuando dicen que la Amazonía es cosa de indios, que no tiene que ver conmigo, cuando han vivido las sequías más fuertes en los últimos años, empieza a haber una noción de conectividad. Y el Amazonas, el gran Amazonas, ha tenido periodos de sequías que nunca se vivieron antes, 2005 y 2010. Alguno dirá que son cíclicas. Sí, pero los ciclos se están acortando. Los ciclos antes eran ciclos con mucho más largos. Así como los temas de frente al cambio climático, todos estos desastres naturales, ciclones, huracanes, sí, es parte del proceso natural, pero en magnitud y en periodicidad algo está cambiando y tiene que ver con el cambio de clima también. Bueno, sí, así funciona la bomba de agua. Mientras está la floresta en pie, esta bomba de agua funciona a toda fuerza. Mientras se va generando deforestación, la bomba de agua comienza a perder fuerza y llega un punto en que deja de funcionar. No es un sistema mágico que funciona sin ningún tipo de implicaciones orgánicas. Esto está pasando. Dicen algunos científicos que si se llega al 40% de deforestación en la Panamazonía, el proceso será irreversible. Dicen también que estamos ahorita pasando el umbral del 20% de deforestación. Y cuando el planteamiento es sigamos abriendo la frontera, vamos más, entonces aquí hay un problema. Y si es para poder decir que es para distribuir las riquezas y los rasgos de inequidad nos dicen, pues no hemos sido muy exitosos tampoco en eso, ¿no? Lo más importante, los pueblos que ahí viven. No es una tierra vacía, 33 millones de personas habitan este territorio, de los cuales 3 millones son pueblos originarios, representando casi 390 pueblos y nacionalidades distintas, 240 lenguas habladas, de 49 familias lingüísticas. Es un territorio con vida, no solo flora, fauna, sino en diversidad cultural. Cada pueblo con historia, con un proceso, con identidad. Insisto, no estamos idealizando, pero hay elementos que son absolutamente también esenciales. Y lo más importante, o los más vulnerables, los pueblos en aislamiento voluntario, o pueblos libres, o pueblos no contactados. En el mundo se dice que habrán 150. 140 en América Latina y 130 de ese total en la Panamazonía. La Iglesia, cuando se pregunta por su opción preferencial por los más pobres, hoy se tiene que plantear dos nuevas categorías. Estos pobres no porque no tengan, ya lo decía también Pablo, pero también porque tienen o no derecho a vivir, tienen derecho no a continuar. Lo mismo que si quieren contactarse, ¿tienen derecho a contactarse? Sí, con certeza. Y los otros pobres son las futuras generaciones, que ya decía el Cardenal Barreto. La opción por las futuras generaciones que hoy no tienen palabra ninguna. Y insisto, ahí, norte, sur, izquierda o derecha, a todos nos afecta de la misma manera. Claro, afecta mucho más fuerte y primero a los más vulnerables, como sucede en todos lados, porque están en zonas de más alto riesgo, porque tienen menos elementos para reaccionar. Esta es la presencia humana en la Panamazonía, para los puntos distintos, donde están pueblos, comunidades indígenas, para los que digan que es territorio vacío, que hay que dominar. Todos esos puntos son comunidades, poblaciones. El asunto es que también la Amazonía es la segunda región geopolítica del planeta. Seguimos dependiendo de hidrocarburos, el Medio Oriente sigue siendo también un elemento esencial, pero luego la Amazonía, con recursos hídricos, minerales, genéticos, se vuelve un sitio de gran importancia. Y por eso a veces esta noción también de internacionalizar la Amazonía para poderla, como, o de mega nacionalizarla para que nadie se meta con ella. Bueno, grandes proyectos,
perdón, que me estaba tomando el tiempo. Voy cerrando. Estos son los megaproyectos que están programados, proyectados o en marcha en la Panamazonía. El desarrollo como perspectiva de nuestra sociedad, es decir, no podemos volver a una época anterior y pretender que no se deforeste nada, que no se extraiga nada, que no haya desarrollo. Pero acuérdense, inequidad, acuérdense, límite planetario. Y sí, ciertamente es necesario buscar alternativas de desarrollo. Bueno, esto es solo una imagen, no voy a hacer ningún análisis. Esto es lo que se está desarrollando por todos lados. Son puertos en los ríos, son caminos, carreteras, son vías del tren, son hidroeléctricas, algunas funcionando. El problema no es que existan. Evidentemente es necesario, pero cuando se inunda a 25 o 30 comunidades sin consulta, cuando el derecho internacional las ampara, ahí hay un problema. Cuando el tema es para generar energía, solo para viabilizar la producción de soya, que va a generar más deforestación y ya estamos en un punto de límite, hay un problema. Al menos éticamente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿para quién, cuánto, hasta dónde? Insisto, aquí no estamos haciendo un análisis de políticas públicas, cada uno es responsable, además aquí hay 9 países directamente implicados, cada uno tiene parámetros distintos y con todo su derecho, pero bueno, quedan preguntas, ¿no? Y los pueblos que están ahí. Esto es la deforestación, todo lo rosado que se ve ahí es deforestación en la Panamazonía. Lo verde son reservas naturales, lo naranja son territorios indígenas. Ahí hay pedidos de vamos a marcha atrás. De por sí estamos en una situación límite y se está dando marcha atrás en algunos sitios con demarcaciones ya hechas. Quemas o quemadas para poder viabilizar la producción agrícola, hidroeléctricas, puntos ahí. Bueno, esto lo pueden tener después. Minería, concesiones de minería, todo lo rosado que está ahí. Petróleo y gas. Solo estoy poniendo información. Estos son datos ahí. Hay que contrastar con lo que ya se dijo antes, hasta dónde, cuánto, para quién, cómo se distribuye, etcétera. Bueno, creo que tengo que terminar. Sí quiero terminar con una frase del Papa Francisco. Y esta creo que es para todos nosotros. El urgente desafío de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en busca de un desarrollo sustentable e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Hay una certeza del que espera, no solo desde una fe ingenua, desde la certeza con los datos en las manos científicos, todavía se puede cambiar. Lo que es casi inviable es sentirnos una sola familia humana, sin que nos salgan los temores y las afirmaciones. El Creador no nos abandona, nunca abandonó su proyecto de amor ni se arrepiente de habernos creado. La humanidad posee todavía la capacidad de colaborar en la construcción de nuestra casa común. Laudato si'.